Aunque algunos detalles han sido cambiados para la dramatización, la historia a continuación ha sido cuidadosamente investigada en cuanto a su autenticidad y es presentada tal como sucedió. La vida, como otras cosas, tiene paradas a lo largo del camino. A veces hay desvíos, a veces nos bloquean barreras y a veces cosas bellas e inesperadas suceden. Este es uno de esos recorridos de mi vida. Me llamo Dini Widyanintias. No soy actriz, soy la verdadera protagonista de esta historia. Y sé que deben estar ansiosos por escucharla. Estaba en un viaje de negocios en el expreso Yakarta-Yogyakarta cuando el tren se detuvo inesperadamente. Disculpe, señor. ¿Por qué nos detuvimos? No lo sé, señora. Tal vez sea una falla mecánica. ¿Y cuándo vas a ver algo? Le preguntaré al ingeniero. Va a regresar, ¿verdad? ¿Pueden creerlo? Tal vez estemos aquí todo el día. Ay, seguro que el aire acondicionado se va a parar. No habrá aire fresco. Ya está haciendo calor. ¿Qué puedes ver? No nos harán bajar aquí, ¿verdad? Imagínate. ¿Qué? ¿Imaginar qué? Me crié aquí, en esta área. Oh, ¿de veras? ¿Y tú sabes dónde estamos? En Gombón. ¿Gombón? ¿Y veré a mi hermana en Yogyakarta? ¿A qué hora llegamos? Vaya, ¿y el conductor? ¿Dónde está? ¿La familia del Tejo Kurniawan? ¿Señora de Tejo Kurniawan? Soy la señora de Tejo Kurniawan. El señor Kurniawan sufrió un infarto.
¿Un infarto? ¿Cómo es posible? El reporte indica que tenía diarrea. No podíamos entender lo que había pasado. Papá había estado perfectamente bien. Después, y de repente la diarrea y los vómitos. Que tenía alto el varias horas después de ser llevado al hospital, tuvo un infarto y murió. Ahora vine a decir. Se murió así nomás, como si le cayera un rayo. Hicimos lo que pudimos para ayudar al señor Cunibawan, pero... él ya había muerto, señora. Es imposible. Imposible. Te he hecho muerto. Es imposible. Ay, ¿qué le pasará a mi bebé? La acompañamos en su pena, señora. Lo siento mucho. Mi padre tenía un romance con mi tía Sundari, la hermana de mi madre. Ella tenía 8 meses de embarazo cuando papá murió. Pero eso no era todo. Mamá también estaba embarazada. No sabía qué hacer ni a quién recurrir. Siempre había considerado a papá como un héroe. Me sentía traicionada. Y me preocupaba al no saber cómo iban a cambiar nuestras vidas. Señores y señoras, la paz sea con ustedes y que Dios le dé misericordia y bendiciones. Tenía 12 años. Era la mayor de 5 hijos. Y mamá estaba embarazada de nuevo. Mamá no sabía trabajar. ¿Cómo íbamos a vivir? Nos hemos reunido porque mi hermano Tedjo ha fallecido. Si se equivocó en su vida, perdónenlo. Yo seré responsable de lo que hizo. La paz sea con ustedes, la merced y bendiciones de Dios. Supongo que a la tía Sundari le iba peor, aunque no lo pensé en ese momento. Por el romance con mi padre y su embarazo, cayó en desgracia. Debido a eso, se fue de Gombón, sin saber a dónde ir. Pero le di a Wulandari un consejo. ¿Y qué pasó después? En realidad, le dije que el aborto era una forma de lidiar con su problema. Hay que ser realista, ¿sabes? Pero no es muy inteligente. A propósito, ya lo ¿Saber qué? Tejo tenía otra amante. ¿Ya lo sabían? ¿Otra amante? Una costurera de Bandung. ¿Dónde oíste eso? A Tinsin Haya. Su prima que vino ayer me lo dijo. ¿Qué prima es esa? La casada con el taxista. Las gallinas y los gallos de pelea deben de costar mucho, ¿sí? Mucho, mucho. Debe haber tenido mucho dinero, según creo yo. Y eso no incluye el estudio de foto. Yo no sabía que tu hermano Tedjo era tan buen fotógrafo. Sí, sabía muchas cosas. Tenía muchos dones y... En especial con las damas.
¿Quién no sabe de Tejo Kurniawan? En donde quiera conseguía las mujeres que quería. Sí. Esperemos a ver qué pasa con la familia. Lo más triste es para Sundari. Sí, no sabemos qué va a hacer de ella. Sí. Yo lo sé. Te estará tocando a la puerta pronto, supongo, buscando ayuda. ¿A quién más podría recurrir? ¿Va a venir a mí? No lo creo. Sí. Estoy de acuerdo. Vendrá a mi casa, sí. Sí, pero sí ve a mi esposa. En la puerta, no. No puedo hacer nada entonces. Las mismas personas con cuya ayuda contábamos dijeron cosas que nos hirieron mucho. Entonces no supe qué hacer en aquel momento. Sentí que solo Dios podía ayudarnos. Pero si eras una niña entonces. Sí, me fui y nunca regresé a esas tierras. Cuando la pensión de mi padre llegó, finalmente, nos mudamos todos a Semara. Mi madre abrió una pequeña tienda al lado de la casa para ayudarnos un poco. Pero siempre fue una lucha. Así que finalmente decidió poner en adopción a dos de mis hermanas y a un hermano. También escuché que las cosas le iban peor a mi tía Sundari. Su hijo había nacido y se mudó a Sukoharjo a vivir con mi abuela. Pasaron 2 años, años muy difíciles. A este pueblo. ¿Es que acaso nos estás diciendo cómo tenemos que criar a nuestros hijos? ¿Ah? ¿Quién te enseñó a meterte en la cama con todos esos hombres que conocieras? Por lo menos yo esperé y me casé para tener mis hijos. No somos como tú. Tal vez ni siquiera sabes quién es el padre de tu hijo. Ella no sabe quién es el padre de su hijo. Sin tener más a dónde ir, la tía Sundari y Bambam se fueron de Sukoharjo y vinieron a Semaran. En contra de mis deseos, mi madre se dejó convencer por los ruegos de la tía Sundari y los acogió en casa. A mí en ese tiempo me parecía que ya teníamos demasiados problemas propios. ¿Luego me ayudas a descolgar la ropa? ¡Vete ya! ¿Qué haces aquí? ¡Dije fuera! ¿Sabes? Yo te detesto. Ya
Llena ese balde de nuevo. Muy bien, olvídalo. Rini lo está viendo. ¡Derecho a leer el diario de otros! ¡Tráemelo acá! ¡Tráemelo! Cuando descubrí a mi tía Sundari leyendo mi diario, no pude aguantarlo más. Y aunque había escrito cosas crueles sobre ella y Bam Bam, todo era cierto. Por lo menos lo era para mí. Y le dije a mi madre que escogiera entre ella y yo. Así que lo hizo. Debí haberme sentido feliz cuando la tía Sundari y Bam Bam se fueron de nuevo a su cojarjo. Y lo estaba. Pero la ira en contra de ellos empezó a dirigirse hacia otra persona. Mi madre. Descubrí que planeaba casarse de nuevo. Una decisión que había tomado y sin consultar con nadie de la familia. Empecé a pensar, ¿de qué sirve orar 5 veces al día? ¿O no hacer trampas en la escuela? ¿De qué sirve refrenarme de hacer cosas pecaminosas si no voy a poder entrar al cielo por no perdonar a mi madre? Todo me daba tanta ira que llegué a la conclusión de que ya no me importaba más la religión. Ya no quería ser educada, solo quería ser libre, poder hacer lo que me diera la gana y decidí que nada se iba a interponer en mi camino, incluyendo la religión. Entonces empecé a romper todas las reglas. Era mi primer año en secundaria. Hice lo que me dio la gana. Pero entonces vi cosas impactantes. Como ver a una amiga mía que se arrastraba en el suelo sangrando por estar perdiendo un bebé. O ver a otra amiga ir a la cárcel por robar. Y empecé a preguntarme, ¿es esta la vida que realmente quiero? La vida dentro de los confines de la religión no me ha hecho feliz, pero una vida libre sin reglas de religión no era algo que quería tampoco. Entonces llegó el Ramadán y me vi regresando a mi fe. Empecé a pasar el tiempo leyendo libros religiosos y orando de nuevo. Leí el Corán con sinceridad y sentía un gran deseo de estar cerca de Dios. Realmente quería encontrar la paz. Y me preparaba para la oración del Tahajjud. Quería preguntarle al Señor muchas cosas. Tenía la convicción de fe que cualquier cosa que pidiera esa noche, Dios me escucharía y me daría la respuesta. Dios es grande. Dios es grande. Oré de acuerdo a los versos memorizados.
En serio, tenía el alma partida y clamé a Dios. Oh, Dios, de lo profundo de mi corazón, quiero complacerte más que nada. Muéstrame el camino y yo te seguiré donde me lleves. Pero si no me muestras el camino hoy, no me culpes por lo que pase. No me culpes por vivir de la forma que escoja. Pero si me muestras quién eres y lo que quieres de mí, entonces te seguiré a donde me quieras llevar, Señor. Muéstrame el camino, Señor. Quiero entregarte mi corazón. En ese momento, una luz brillante empezó a aparecer frente a mí. Tomó la forma de una figura, un hombre en batas blancas. No podía detallar su rostro, pero su presencia daba paz y seguridad. Y de repente, sin saber cómo, me di cuenta de que era Isa y me dijo, sígueme. Dini, sígueme. Estaba muy confundida porque pensé, Señor, soy musulmana, ¿cómo es posible que yo te siga? Tú eres al que llaman el Dios de los cristianos, el Dios de los infieles que no conocen a Alá. Y él esperó a que fuera él. Las lágrimas empezaron a cubrir mi rostro y finalmente dije, Dios, si este es el camino de la verdad, entonces quiero seguirte. En ese momento sentí una paz que no había sentido antes. Lo vi sonreír y lentamente se fue. Espero no haberla ofendido, señora. Es obvio que lo que te pasó te afectó profundamente. Jamás volví a ser la misma. Nunca fui la misma desde aquel día. Sí, entiendo. ¿Y qué pasó después? Comencé a buscar a alguien que fuera cristiano, pero no había uno en mi pueblo. Sabía de una familia cristiana en un pueblo vecino y empecé a ir allá. Me tenían miedo al principio porque les pedí una Biblia, pero finalmente me la dieron y empecé a leerla. Escondía todo de mi madre, pero ella lo descubrió todo poco tiempo después. Las madres siempre saben todo, ¿sí? ¿Qué pasó después? Ah, sí. Ella me rogó que cambiara. Lloró. Sintió que había fracasado como madre, que de alguna manera era su culpa, que seguía con rencor hacia ella por su matrimonio y que trataba de vengarme. ¿Y el resto de la familia? ¡Ay! ¡Estás maldita! ¡Ya no eres miembro de esta familia! Arif, no seas tan duro. Necesita tiempo para pensarlo. ¡Ya ha tenido suficiente tiempo! ¡Esto ya es demasiado! ¡Basta! ¡Basta! Le hice una promesa a Dios de que si me mostraba el camino, yo lo seguiría. No quiero herir a nadie. Pero ya tomé una decisión. Dini, tu mamá y yo también tomamos una decisión. Como musulmanes y como javaneses, tenemos una seria responsabilidad al criar a los hijos. La obligación de los hijos es
respetar y obedecer a sus padres. Si decides tomar tu propio camino en cuestiones de religión, entonces debes ser responsable de tu propia vida. Por eso es importante que lo pienses detenidamente. ¿Sabes lo que significa? Tú vas a tener que buscar tu dinero para todo lo tuyo. Comida, escuela, un lugar donde vivir, de todo. Dini, tu tío quiere decir que ya no tienes el derecho de pedirle nada a tus padres. Ahora bien, escúchame bien lo que te voy a decir. Empaca. Empaca bien tus cosas y vete. Apúrate. No sé de dónde me salió la fuerza, pero me fui de casa y me mudé a otra ciudad llamada Solo. Tenía 16 años en ese entonces. Alquilé una habitación y empecé a tomar clases para ser trabajadora social. Ya había terminado mi primer año de estudios en Semarán. Los administradores de la escuela me aceptaron y convalidaron los estudios sin pregunta alguna. Encontré un trabajo mientras estudiaba e iba sobreviviendo. Pensaba que si algo me salía mal, siempre podría recurrir a mi abuela. Pasé 3 años en Solo. Regresaba a casa a visitarlos de vez en cuando. Y cuando me gradué, encontré un trabajo en Semarán. Al regresar fue difícil al principio, pero eventualmente todo volvió a la normalidad. Vaya, qué alivio. Y bueno, eso ya pasó, ya está. Debió ser duro para ellos perdonar, ¿eh? Bueno, en realidad fue a mí a quien más le costó. Eso creo. Yo siempre creí que los cristianos tenían que perdonar. Sí, es cierto, pero siempre puede haber una gran distancia entre aquí y aquí. Entra, entra, siéntate. No, no, está bien. Te ves cansada. Bueno, más que preocupada, cansada. Sí. Pensé que si regresábamos, Bang Bang cambiaría. Si lo vieras ahora. Se queda sentado pensando en qué sé yo todo el tiempo. O sale a caminar. Eso no está bien. Tiene que buscar trabajo. Tiene que buscarlo. Sí, lo entiendo, pero ¿qué puede hacer? Solo llegó hasta el 9.º grado. No tiene oficio. No puede hacer nada. Seguro que ya aparecerá algo. Déjame darte comida para que te lleves a casa. La paz sea contigo. Assalamu alaikum. Y contigo también. Ah, hola, soy yo, Dini. ¿Dini? Sí, soy yo, Dini. ¿Está tu mamá? Sí, aquí está.
Mamá, ¿Dini está aquí? ¿Dini? Tía. Siéntete, por favor. ¿Quieres algo de beber, Dini? No te molestes. Hace unos días oí una conversación entre mamá y tú. Y no puedo soportarlo. Lo siento tanto. Los he tratado tan mal. Perdón. Perdónenme. Está bien, Dini. Me da vergüenza. Perdóname por las cosas crueles que les he hecho a los dos, por favor. Perdón. Lo siento. Lo siento mucho. Está bien, Dini. Te he perdonado. Bam Bam regresó conmigo a Yakarta y ya establecidos le di dinero para empezar un pequeño negocio de venta de zapatos. Después de 3 meses empezó a tener ganancias y dejó de necesitar dinero de mi parte. ¿Y dónde está ahora? En Yakarta le va bien. Siempre lloro al final. Soy muy sentimental. Pero ese no es el final. ¿Y después? ¿Hay algo mejor? Sí, mucho mejor. Es que había una persona a la que tenía que perdonar. ¿Tu tío? ¿El que te pegó? No lo hubiera hecho si hubiera estado yo ahí. No, no era mi tío. Lo perdoné hace tiempo. Era mi padre. ¿Tu papá? Pero él murió cuando eras una niña. Sí. Y me dejó con ideas confusas y amargura que yo tenía que asumir sola y que yo no podía seguir viviendo con eso. Y ahora lo has perdonado, ¿verdad? ¿Y cuándo lo perdonaste? Ahora mismo. ¿Ves ese cementerio allá al frente? Sí, lo veo. Mi padre está enterrado aquí. Y hasta que este tren se detuvo hoy, mi falta de perdón estaba también enterrada ahí. Pero Dios, debido a que es un Dios de amor, no dejó que me quedara aquí. Él dice que... Dice que si queremos que perdone nuestros pecados, debemos perdonar a los que pecaron contra nosotros. Al contar mi historia, he recordado lo mucho que amaba a mi padre y cómo mi padre me amaba a mí. Tuvimos buenos momentos. Maravillosos. Y tengo que recordar eso. Es como si Dios hubiera parado el tren aquí por ti. He estado pensando en eso. ¿Por qué conoces a Dios íntimamente? Porque
porque Dios es tu mejor amigo. Me dijo que lo siguiera. Nunca he sabido a dónde me lleva, pero estoy segura que puedo confiar en Él y que me llevará a donde necesito. A donde necesito ir. Es por eso que tengo que confiar, que tengo que confiar en Él. ¿Me entiendes ahora? Nos movemos. Nos movemos. Sí, nos movemos. Y no apagaron el aire. No, no lo hicieron. Supongo que la historia termina aquí. ¿O es solo el comienzo? ¿Pero tendrá un final feliz? Señora, ¿tengo que decirle cómo termina? Cuando personas que estimamos mucho nos desilusionan, nos quedamos muy afectados. Nuestra confianza en ellos se desintegra porque no actuaron como nosotros esperábamos. Peor aún, podemos quedarnos amargados. Mientras más importante es esa persona en nuestra vida, mayor es la desilusión. La joven Dini racionalizaba que tenía todo el derecho de sentirse airada y amargada. Y en contra de sus padres, contra su tía Sundari y su medio hermano, Van Bag, hasta en contra de Dios. Luego, ella sufrió una impresionante transformación. Ella recibió una visión del Señor Jesús cuando buscaba la voluntad de Dios para su vida y decidió seguirle hasta donde Él le condujera. De una forma que no podemos entender como seres humanos, el Señor Jesús se le apareció en su cuarto, le extendió su mano y le dijo estas palabras: «Sígueme». Entregarse a Jesús es un hermoso primer paso, pero como la verdadera Dini nos dijo, nuestra vida en la tierra es un camino con muchos cambios, paradas no planeadas, muchas lecciones a lo largo del recorrido. Cuando confiamos en el Señor Jesús, nosotros como Dini lo seguimos a donde nos lleve y hacemos lo que nos pida. Para Dini, había muchos caminos a tomar. Al progresar en su andar cristiano, ella se dio cuenta de que un camino en particular tenía que ser recorrido más profundamente: el camino hacia el perdón. No es un camino que se toma con facilidad, pero Dini lo logró impulsada por el amor. No cualquier amor, sino un amor que viene de Dios, amor incondicional. El apóstol Pablo escribe de esto en 1 Corintios, capítulo 13. Él dice que es paciente y bueno. No se enoja fácilmente ni recuerda las cosas malas. Él cree en todo, tiene esperanzas y soporta todo. Es un amor que nunca, nunca falla. Este es el amor que Dini siempre buscó, aun cuando estaba perdida y se rebelaba. Ella necesitaba este amor para soportar el rechazo de su familia. Ella necesitaba perdonar a quienes más la habían herido, especialmente su adorado padre. Esta es la clase de amor que el Padre Celestial tiene para ti. Él te ama. Él te ama tal como eres. Cuando Dini clamó a Dios para que le mostrara el camino, ella no tenía idea que Jesús vendría en una visión de la noche, revelando su gloria y abrumándola con su amor y su ternura. Pero eso fue lo que pasó. Jesús
puede o no venir a ti en un sueño o en una visión. Ese no es el punto. Pero esto sí, Dios te ama y Él quiere que seas su hijo por la fe que hay en Jesucristo. Él quiere que entres en su familia para que cuando la carrera de la vida llegue a su fin en la tierra, puedas vivir con Él para siempre en el cielo. ¿Estás listo a abrirle tu corazón como Dini lo hizo? ¿Quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador? Di estas palabras conmigo. Di: Señor, creo en Jesús. Acepto a Jesús como mi Dios y Salvador. Perdona mis pecados y hazme tu hijo. Oh, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Ahora ya has recibido la vida eterna con Dios. Ahora ya eres uno de sus hijos. Alabado sea Dios. Thank you.